son el paraíso de los francotiradores. Geiger también se ha vuelto. Bien. Eso es. Activándome. Protectrón. Positivo. Proteger y servir. Ahí dentro, los niveles de radiación son muy peligrosos. Avísame si necesitas protección. Mientras monitorizo todo desde aquí fuera, me comunicaré contigo a través de su intercomunicador. ¿Supervisora Ingram? Parece bastante peligroso. ¿Llevas...? Claro. Sí, lo tengo controlado. Unas dosis, Adid. Esto era... Ajá. Si buscas por aquí, seguro que... Proteger y servir.
continuar. El agitador de berilio estará en una toma, en la parte de arriba del reactor. Disculpa, ¿supervisora Ingram? ¿Puede esperar? Tenemos que llevar el agitador al aeropuerto.
movimiento de... ¡Allí! ¡Allí! Gracias por la ayuda, señor. Joder, sí. Hemos destrozado a esos putos Sids. Sería desperdiciarlo, ¿verdad? Ha sido un placer luchar a tu lado, hermano. Gracias por la ayuda, señor. ¿Supervisora Ingram? No te detengas. No podemos permitir que el instituto se haga con el agitador.
¿Qué has traído a ese sitio? ¿No temes que sea un espía? ¿Supervisora Ingram? Me alegro de ver que sigues de una pieza. No lo habría conseguido sin tu ayuda. ¡Qué gracia! Recuerdo haber tenido que convencerte para que me dejases ir contigo. De todas formas, no deberíamos quedarnos aquí charlando. Tú tienes tus órdenes y yo tengo que terminar con Liberty Prime. Mientras tanto, me llevaré el agitador y lo guardaré en el Pridwen para que esté protegido. Aquí tienes. ¿Seguro que estará a salvo ahí arriba? Si el instituto tuviera capacidad suficiente para derribar el Pridwen, ya lo habría hecho. Además, creo que saben que es mejor no hurgar en un avispero. ¿Sabes? No sé muy bien para qué quería el instituto esta cosa, pero me alegro de que la tengamos. Ahora, muévete. Tenemos cosas que hacer. Entregaría de buen grado mi vida si con eso me pido que se repita el apocalipsis. Tendrás ganas de ponerte manos a la obra con el nuevo proyecto. ¿Cuánto te ha contado Maxon? Sea lo que sea, seguro que ayuda a aplastar al instituto. Así es, pero antes tenemos mucho trabajo por delante. Vamos, es por aquí. A no ser que no veas tres en un burro, te habrás fijado en que hemos levantado una estructura en la pista. Maxon y Kells han estado buscando algo que juegue a nuestro favor en el enfrentamiento contra el instituto. Puede que el Pridwen sea un titán, pero no está preparado para luchar. Ahí es donde entra nuestro nuevo proyecto. Esta zona de carga está llena de lo que queda de Liberty Prime. La Hermandad lo utilizó en Yermo Capital como arma contra el Enclave. Es el robot más avanzado que la Hermandad ha tenido a su disposición. Por desgracia, Liberty Prime fue destruido mientras cumplía con su deber. Me he pasado buena parte de los últimos años intentando reconstruirlo. Y si crees que es fácil, intenta reconstruir un Protectron con los ojos vendados. Necesitamos que nos ayudes a que Liberty Prime vuelva a estar completamente operativo. Por supuesto. Seguro que parece peor de lo que en realidad es. Ojalá yo tuviera tanta confianza. Porque no va a resultar nada fácil. La buena noticia es que ya hemos instalado casi todas las piezas de Prime. La mala es que necesitaremos algo más que remaches y soldaduras para que vuelvan a funcionar. El primer problema es la CPU. Es muy frágil y cada vez que intentamos alimentarla, salta. Estamos hablando, ¿no? Tiene que haber alguna solución. Me ocupo del mantenimiento del Pridwen y pensaba que sería facilísimo. Aunque deteste reconocerlo, los sistemas energéticos de Prime se me escapan. Por suerte, convenciste a la doctora Madison Lee para que volviera a la Hermandad. Pertenecía al equipo de diseño de Liberty Prime hace poco más de una década. Ya he hablado con ella, aunque se muestra reacia a trabajar en Prime. Si la convencieras para que nos echara una mano con el sistema energético, pondríamos en marcha al grandullón.